La gente esperaba al Papa Peregrino. El vocero de la arquidiócesis, Víctor Manuel Solís, señaló lo que representa para la Iglesia y para él, en lo personal, la figura del nuevo Beato Juan Pablo II. Antes de las 10 de la noche, Claudio Mercado anuncia que las reliquias llegarían entre 11 y 12 de la noche al sufrir algunos incidentes en la carretera Durango-Mezquital. El arzobispo ofreció un mensaje a toda la feligresía, a pesar de que no estaban presentes las reliquias de Juan Pablo II.
Thank you.